Desde sus comienzos, a la Guardia Civil ya se le asignaron misiones de prevención y vigilancia de las infracciones que se pudieran cometer en el campo. En el primer reglamento quedaban recogidas las funciones que debía ejercer en cuanto a caza, pesca y montes públicos, entre otras. Estas funciones fueron ampliadas y conferidas en exclusiva por Real Orden de 7 de julio de 1876 y es así como tradicionalmente ha venido desempeñando su cometido sin que significara la creación de una especialidad, sino una más entre las asignadas. No es hasta 1988 cuando la Dirección General del Cuerpo, en Orden General número 72 de 21 de junio, decide crear el Servicio de Protección de la Naturaleza como tal especialidad. La estructura interna está organizada de la siguiente forma. La jefatura del servicio, al mando de un coronel, con una secretaría y una plana mayor. La jefatura del Seprona en las comandancias, ejercida por el teniente coronel jefe de las mismas, asesorado por un comandante coordinador, de quien dependen una oficina a cargo de un suboficial, equipos en número variable y los destacamentos con una misión eventual. En las compañías estarán ubicadas las patrullas todoterreno, que dependerán de los capitanes jefes de las mismas. A partir de los años 60, la sociedad mundial comienza a percibir un deterioro generalizado del medio ambiente, lo que no solamente es percibido por el público, sino también por los poderes políticos de los diferentes países. Las medidas a adoptar para frenar el progresivo peligro en el que se encuentra la naturaleza constituyen actualmente uno de los problemas más importantes en las sociedades modernas. España encomienda, como ya se ha dicho, de una forma concreta a la Guardia Civil esta tarea, materializada en la creación y puesta en servicio del Seprona. Este nuevo servicio será el encargado de llevar a cabo de forma especializada lo que la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 2/1966 recoge en su texto. Velar por el cumplimiento de las disposiciones que tiendan a la conservación de la naturaleza y medio ambiente, de los recursos hidráulicos, así como de la riqueza cinegética, piscícola, forestal y de cualquier otra índole relacionada con la naturaleza. Para su desarrollo se llevan a cabo diferentes actividades, tales como colaborar con las autoridades y organismos correspondientes para planificar y ejecutar una política eficaz en la materia. Fomentar conductas de respeto a la naturaleza. Comprobar el estado de conservación de los recursos hidráulicos, geológicos y forestales, impidiendo cualquier contaminación, agresión o aprovechamiento abusivo. Colaborar en la prevención de los incendios forestales. Proteger el medio ambiente atmosférico, vigilando su grado de contaminación y nivel de radioactividad. Realizar acciones tendentes a favorecer el normal desarrollo de la flora y fauna, particularmente de las especies protegidas. También el Servicio de Protección de la Naturaleza tiene competencias en lo concerniente al patrimonio histórico-cultural y las patrullas vigilan para que los yacimientos declarados no sufran agresiones ni expoliaciones, bien sea por excavación o usando medios mecánicos tales como los detectores de metales.
El consejero de Cultura de la comunidad autónoma correspondiente o la autoridad judicial recibirá las denuncias de las infracciones que se descubran. Para conseguir un mayor conocimiento en esta materia, las patrullas mantienen una relación fluida con las entidades dedicadas a trabajar en este entorno, lo que resulta muy beneficioso para el desarrollo de los servicios. El uso del helicóptero por las patrullas proporciona una mayor rapidez en los movimientos, así como también una visión general de la zona a vigilar que no es posible obtener desde tierra. También contribuyen al correcto aprovechamiento de los recursos forestales, cinegéticos y piscícolas. En consonancia con la cada vez mayor importancia que a los temas de naturaleza y medio ambiente le están dando los Estados y la Comunidad Económica Europea, el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil continuará en su esforzada labor para velar y dar cumplimiento a todas las normativas vigentes sobre medio ambiente, naturaleza y protección de especies. Una muestra de ello en este aspecto son las imágenes que mostramos a continuación y que corresponden a especímenes y derivados recuperados por el servicio, así como algunos de los sistemas prohibidos empleados para las capturas. Thank you.